nacido en España un nuevo deporte, el trialsín. El trialsín es una nueva actividad altamente formativa para niños y niñas desde 7 años. Permite desarrollar los reflejos, el temple y el ingenio, ofreciendo sin excesivo riesgo los mayores alicientes a quienes lo practican. El trialsín o trialsín motor tiene dos variantes. Puede practicarse tipo indoor, o sea con elementos artificiales, en colegios, polideportivos, etc. Y también en zonas naturales o circuitos permanentes, que es donde alcanza su auténtico valor. La idea nació en España, y más concretamente en Cataluña, como derivación del trial en motocicleta. Deporte que se ha extendido con el mayor éxito prácticamente en todo el mundo durante este último decenio. Y en el que las marcas españolas gozan del más alto prestigio. El trialsín puede empezarse a practicar desde muy pequeño, prácticamente desde que se aprende a montar en bicicleta. Y el entrenamiento es fácil, ya que uno mismo puede ir marcándose las zonas de acuerdo con sus posibilidades. No obstante, para aquellos que quieren iniciarse, veamos cuáles son las reglas fundamentales que conviene conocer. Este es el campeón Andreu Codina. Junto a él, un grupo de aficionados a los que les está impartiendo un cursillo de trialsín. Lo primero es seleccionar una bicicleta adecuada y, a ser posible, que haya sido especialmente creada para la práctica de este deporte. El manillar es muy importante y el más aconsejable es el de tipo de doble sujeción, que garantiza una alineación perfecta. Su anatomía debe permitir la máxima movilidad a las piernas. Igual cuidado habrá que tener en la elección de los neumáticos. Las pastillas deberán ser tipo trial, con la presión adecuada. Una de las partes del vehículo que soporta los mayores esfuerzos es el pedalier. Su robustez mecánica es vital. Un protector de plástico en los bajos evita fortuitos deterioros de plato y cadena y facilita el deslizamiento y basculación del vehículo. La eficacia y buen tacto de los frenos es un factor imprescindible. La alineación constante del manillar respecto a la rueda quedará garantizada por un sistema rígido de horquilla. Y algo muy importante, el chasis. Poco peso y máxima resistencia y estabilidad total en cualquier posición. Sigamos a Andreu Codina y aprovechemos las lecciones de este cursillo. Se empieza con unos ejercicios elementales. No such thing as impossible, no more.
Es así, a base de mucho entreno, cómo el aficionado irá avanzando hasta dominar con facilidad los obstáculos más complicados. Y así, hasta que un día participará por primera vez en una competición de verdad. Participar en una competición es siempre algo muy emocionante. Y para los que no lo han hecho nunca, la emoción es aún mayor. Asistamos a una competición de trialsín y conozcamos su reglamento. El club o grupo organizador elige y señala previamente y en secreto las zonas adecuadas, que luego cada participante deberá recorrer de forma individual. El reglamento es muy simple, ya que gana aquel que consigue realizar las zonas con el menor número de penalizaciones. Las penalizaciones en cada zona pueden ser 1, 2, 3 y 5 puntos. En el suelo se penaliza con un punto. Dos pies en el suelo, dos puntos. Cuando en una misma zona se hacen tres o cuatro pies, son tres puntos. Y cinco puntos cuando el participante hace cinco o más pies en una zona. También son cinco puntos cuando se derriba una puerta o señal, cuando se sale del recorrido marcado, cuando se ponen los dos pies en un mismo lado o cuando el corredor cae. Queda vencedor el que logra terminar con menor penalización y en caso de empate, gana el que logró mayor número de ceros. Este es, en síntesis, el trialsín. Un nuevo deporte nacido e impulsado desde España y que se está extendiendo con el mayor éxito en todo el mundo. Actividad altamente educativa, donde niños y niñas pueden encontrar de forma sana los mayores alicientes. La 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 la.
deporte individual y noble donde uno aprende a sacar el mayor rendimiento de sus propias facultades. Trialsín, un nuevo deporte nacido en España y que ya empieza a ser popular en todo el mundo.